volver a hablar, para información al desnudo y todos unidos descolonizar pr.blogspot.com. Nos encontramos en la costa oeste de la isla de Puerto Rico, en el litoral de la ciudad de Mayagüez, frente al mar que tanto añora y desea disfrutar nuestro patriota Oscar López Rivera. Nos acompaña en el día de hoy el señor Julio García Robles, quien fuera y es activista por la excarcelación de nuestro exprisionero Oscar López Rivera. Nos estará dando una charla sobre lo que significa Oscar López Rivera para él y el significado y su reacción en cuanto a la liberación de nuestro patriota. Él, compañero, participó tanto aquí en nuestra isla por la excarcelación de Oscar López Tal como igual en la ciudad de Orlando, en la Florida. Le preguntamos, luego de 35 años, ¿se logra la libertad y excarcelación de Oscar López Rivera? Como participante a favor de tal excarcelación, ¿cómo reacciona usted y qué significa la liberación de Oscar López Rivera? Yo creo que para mí la liberación de Oscar López Rivera nos ha conmovido a todos los puertorriqueños que hemos estado trabajando fuertemente día a día sin descansar para la excarcelación de Oscar López Rivera y finalmente podemos ver el fruto en enero 17 de 2017 de este año, cuando el presidente Obama indulta a nuestro compañero Oscar López Rivera. Hay un pensamiento que me viene ahora a la mente y es no llegar tan simplemente a la meta, sino que mantenerla recta, mantenerse firme. Y ese es el sentir que Oscar López Rivera, mi pensar, nos vamos ahora a reunir y a mantener por la liberación de Puerto Rico. No solamente la libertad de su persona, sino que es una antesala en este momento para nosotros abrirnos con más fuerza, con más poder para la libertad de Puerto Rico. En realidad no fue un indulto, sino una convocación de la sentencia, pero está muy bien. ¿Qué significa entonces Oscar para la lucha de independencia de Puerto Rico? Yo creo que el encierro de Oscar por 35 años significó lo que hoy acabamos de presenciar. Y es esa libertad. Mantenerse 35 años en prisión con todos aquellos acontecimientos que Oscar López pasó en prisión, los 12 años que lo mantuvieron aislado, la oportunidad de salir en el 99 y él, por sus ideales, por su corazón, por su lealtad a Puerto Rico, él se mantuvo firme. Esa libertad hoy la estamos viendo en posiblemente en mayo. Pero Oscar López Rivera, si hay algo que significa en su corazón, en su pensamiento y en el querer patriarcal que tiene él, es la libertad de Puerto Rico. No hay otro escenario, no hay otro sentir, no hay otro discurso. El mensaje es claro, la libertad de Puerto Rico es lo que lo mantuvo preso por 35 años y no cabe duda de que cuando él salga, él va a seguir haciendo el mismo símbolo, el mismo rico de la libertad de Puerto Rico. ¿Entiendes que Oscar podría ser ese agente aglutinador, unificador que se necesita en las fuerzas o los movimientos patrióticos de Puerto Rico para que todos juntos podamos lograr la independencia de Puerto Rico? Sin duda alguna, Oscar López Rivera en los mismos 35 años, no tan solo en su encierro liberó el pensamiento de la libertad de Puerto Rico, sino que aglutinó internacionalmente a todas aquellas personas que de alguna manera se identificaron con Oscar López Rivera en el sentimiento patriarcal de la libertad de Puerto Rico. Si la pregunta es si es un ícono que pueda inspirar a muchos a seguir la libertad de Puerto Rico,
que cualquier esclavitud podría ser algo que nos puede corromper a nosotros. Negativo. La libertad de Oscar, el hijo, su persona, con el respeto y con el mismo sentir que todos aquellos presos políticos que estuvieron luchando por la libertad de Puerto Rico, Oscar López Rivera, lo representa. Ya se ha logrado prácticamente la presentación de Oscar López Rivera, posiblemente antes del 27 de mayo, pero bajo las tácticas de la justicia. Aunque él ha sido siempre libre ya desde hace muchos años, su mente, su espíritu, su forma de vivir, su forma de comportarse, indudablemente mucho más libre de las personas que lo encarcelaron. Ya liberamos prácticamente a Oscar López Rivera. Nos quedan varios otros prisioneros políticos, entre ellos Ana Belén Mora. ¿Qué nos tienes que decir en cuanto a este nuevo esfuerzo por lograr la excarcelación de otra patriota de nuestro Puerto Rico? El mensaje que nosotros acabamos de dar internacionalmente, no tan solo en Puerto Rico, de que la perseverancia es el éxito y la ventana de toda libertad, Ana Belén sería el próximo paso a nosotros mantener no tan solo el pensamiento de libertad, sino también la unión unilateral de todos los compueblanos puertorriqueños, incluyéndolo a Oscar López Rivera, que no me cabe duda que en su momento él va a salir a apoyar también la excarcelación de Ana Belén, porque él mismo supo lidiar con esa forma de estar preso. Él reconoce y él sabe lo que es el sacrificio en la prisión. So, no me cabe duda que Oscar López Rivera, conociendo toda la trayectoria que él estuvo pasando encarcelado, le dé también el mismo apoyo a Ana Belén. Por lo tanto, le exhorto a aquellas personas que no tienen conocimiento sobre la encarcelación de Ana Belén, que colaboramos todos, como hicimos con Carlos Rivera, para lograr también la encarcelación de él. Adicionar a lo que has expresado, ¿tiene algo más que comunicarle al pueblo de Puerto Rico y a todos en el mundo que nos están viendo a través de Todos Unidos Descolonizar PR.blogspot y Información al Testigo? Nosotros estamos en celebración, nosotros estamos en victoria, nosotros nos sentimos sumamente emocionados por la liberación de Oscar López Rivera. Sin embargo, hay un sector que se encuentra en total abnegación por la liberación de Oscar López Rivera, y esa es aquella otra cara que mantuvo 35 años a Oscar López Rivera preso. Es decir, es bien importante la seguridad para el señor Oscar López Rivera. Nosotros tenemos que, más que nunca, llevarnos de una manera positiva y guardarlo. Tratar de que nuestro Oscar López Rivera no se vea en un momento de peligro. La seguridad de Oscar López Rivera es sumamente importante en este momento por la razón que le acabo de mencionar. Muchos van a tomar ventaja de la excarcelación de Oscar López Rivera. Y para mí eso es sumamente perfecto, importante, porque todo aquel que se haga ícono, significado, o se haga semejanza de lo que es Oscar López Rivera para nosotros, como la libertad de Puerto Rico, sea bienvenido. Así como las fuerzas oscuras de la cierta naturaleza humana que impiden de que haya la libertad y la justicia para no tan solo los pueblos del mundo, sino también para las personas, esperemos de que aquellas personas que luchan contra esa oscurantismo y esa ignorancia apoyen a dos cosas: la liberación de Ana Belén Monte y la libertad para Puerto Rico, la independencia y la verdadera soberanía. Para Información al Desnudo y Todos Unidos Descolonizar PR.blogspot, Milton Olivera Olavo. Julio García, somos todos o todos nada.
Buenas tardes, José Manuel López Sierra para Informaciones del Nudo y Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico. Esto es la parte 2, ya estuvimos en la playa, se hizo la entrevista con Julio García y ahora estamos poniéndolo un poco más liviano. Vamos a comer algo aquí, pero había unas cositas que se nos quedó. Y Milton y con esto va. Se me olvidó y era bien importante, todo es importante, pero había algo que quería mencionar en la entrevista, y es que el recibimiento de Oscar López Rivera debería ser algo más nacional, algo más de pueblo, más patriótico, sin ofender a los deportistas que han dado con orgullo su valor y su esfuerzo, como Mónica, Tito Trinidad y demás. Pero esto no es una fiesta de deporte ni de pueblo. Esto debería ser ya una ceremonia, como mencionó Carmen Yulín. Esto debería ser algo más patriota, algo más serio. Y creo que es lo que se merece Oscar. Oscar se merece que ese recibimiento sea algo que verdaderamente nos nutra a nosotros como puertorriqueños y nos dé esa antesala para el comienzo de una nueva era. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, mi preocupación es que hemos planificado muchos para Oscar, pero no sabemos lo que realmente Oscar quisiera hacer. Tenemos que tener eso en consideración. Luego de 35 años de prisión, hay que considerar los efectos que tiene la libertad, ese ambiente abierto que tiene sobre su persona. Yo entiendo de que debemos de ir con calma, tomando en consideración pues ese aspecto y además su edad, porque tenemos que también tomar en cuenta de su edad y aquellos compromisos que él tendrá pues con su familia, principalmente, ¿verdad? Son 35 años que él ha estado preso, que él quisiera poder interrelacionarse nuevamente con su comunidad allá en Chicago, tanto así también cuando regrese a Puerto Rico, el día que fuera, que espero que sea lo antes posible, siempre, ¿verdad?, considerando su salud y su relación con el espacio abierto. Yo tengo entendido de que muchas personas que han estado por mucho tiempo en prisión, en una celda, se encuentran un poco bastante desorientados cuando se ven ante el tumulto de las personas, ¿verdad? Esa fuerza que se hace por mucha gente unida, ¿verdad? Esa energía que se destila, ¿verdad? Hay que considerar ese aspecto, ¿verdad? 75 años que tiene él, pues no es fácil, ¿verdad? 73 años, no es fácil. Así que hay también que considerar ese aspecto y preguntarle qué en realidad él quiere hacer. ¿Cuál es su proyección? ¿Qué es lo que él necesita por el momento? Y ver cuáles son sus planes. Lo que pasa de esto es que nosotros podemos organizar y pensar y hacernos de ideas de qué sería lo conveniente para él. Pero hay un sector que es el que siempre invade la presencia, la personalidad, invade el protagonismo, pero es la prensa. O sea que si él quisiera estar a solas por un tiempo, yo creo que los primeros que deberían tener esa es la prensa, porque la prensa aquí divulga todo, lo malinterpreta o hace de ideas contrarias a la personalidad de uno. Y yo creo que esa cosa había que tenerla en punto. No, y también fuerza algunas veces. Yo he visto periodistas que van con un micrófono y prácticamente se lo fuerzan en la boca a la persona preguntándole cómo se siente después que su hijo ha sido accidentado o ha sido muerto o ha sido asesinado. Que cómo se siente. Caramba, hay que tener un poquito más de consideración. Yo creo que Oscar es una persona sumamente inteligente. Todo lo que yo sé de Oscar, solamente recibí una carta de él y me impactó mucho cómo se expresaba.
Yo creo que va a ser bien difícil uno tratar de controlar a una persona como Carlos Pereira con su inteligencia y también él tiene, estando tanto tiempo en la cárcel y también como la persona que trató de hacer tanto para la comunidad. Él tiene para mí como 10 a 20 grados de doctorado, de experiencia bien valiosa. Yo creo que él es incapaz de ofender a nadie, pero yo creo que en su forma él va a hacer lo que él cree que tiene que hacer para liberar a su mano. Yo creo que sí, la pregunta que Milton le hizo a Julio de si Oscar tiene la capacidad de cumplir voluntades, yo creo que definitivamente él la tiene. Creo que va a ser un gran trabajo. Y cuente con nosotros, que nosotros vamos a ayudar en lo que podamos. Lo hizo, es increíble cómo él pudo lograr esto estando preso. Yo no tengo la idea de la magnitud que lo va a tener ahora en esta pues, para información que tengo y compañeros seguidos de Puerto Rico, hablamos con los López Sierra, con Milton Olivera de Mayagüez y Julio García en el negocio, ¿cómo se llama el negocio? El gatito. En Coyuda. En el 102 de Coyuda, Cabo Rojo. Sí, Cabo Rojo.